qué? Con las manos vacías. ¿Te puedo mover? ¿Hoy es lunes? Sí. ¿Quién necesita? Oh, y los premios, ¿dónde están? ¿Están aquí? Los premios de los ganadores. ¿Todos los premios están aquí? Bueno, cosas más antes. ¿Qué es ese cofio? El premio, el premio, un televisor grande. ¿El premio incluye flete? Sí. Porque me lo llevan para la casa. ¿Y tú, Nico? Yo me saqué... Ah, voy a decir algo. La gente que jode todo el año debe dar regalos buenos en Navidad. Ajá. Así que yo espero... Dar mucho. ¿Qué, mamada? No, yo no jodo, porque yo no pido favores. Yo no pido favores, ah, ¿no? Ya okay. La gente que jode en Navidad, todo el año, debe dar buenos regalos en Navidad. Espérate, para que la gente no crea, para que la gente no crea que es ella. Dile a ella. Un abrazo de Fiorella. No, no quiero ningún abrazo, quiero un regalo. Funda del primer piso de Blue Mold. Más menos de ahí, no sé. Gracias a Dios, ahora está en el primer piso. Porque está pero de mujer. Tocaron una chancleta de mujer. Pero de mujer, no de hombre. Adiós, vaquero. Ay, incluso puede ser de cualquiera de la extensión nueva de Blue Mold, me lo puedes comprar si tú quieres. Ay, no he ido. Ah, bueno. Ve para que. Mire, a ver qué hay. ¿Vanessa o Vanessa? No, pero tranquila, tú tienes mucha ropa también. Nueva, que no se sabe. Sí, uno y lo le voy a regalar. Buen día. O, entonces ahí está en el primer piso del Blue Mall, una cosita de café, pero él tenga la máquina porque me va a regalar repuestos. No, no me va a regalar la máquina. Diablo. Si nada, son mitad y mitad, porque son mitad, uno de acá, uno de acá. ¿Cuánto vamos a hacer? Ah, bueno, pídele material a todos de la CEA. Pase. Cuidado con las cosas. O sea, dice ropa, dice cosas, hermosa, dice todo eso, ¿no? A ver... No, ¿qué? Llega ahora mismo, pero llega más temprano que tú. Ah, por eso, ¿verdad? Sí. Te quedan dos minutos. Pero si la robas, nadie sabe. Ah, yo tengo experiencia. No va a salir por lo tan mal. Hurto, sí, sí. ¿Sabes? No, yo me voy a caer y voy a caer. Aquí voy a decir, me agarré una manzana. No, sí. Y ya la voy a morir y ya no la voy a poder devolver. Exacto. Le dices, pero si quieres tomarme. Aquí voy a que no podía para robar. Aquí voy a que no me desmayaba. No, pues no, yo quería tumbar. Yo quería darle dos mordillas. Solamente hagan ahora el iPhone. Solamente por la ganadora. Muchacho, mira, tú sabes que ahora Playa tiene el espíritu de madrugadora. Tú préstamela, a ver si me despierta, porque a mí ni las alarmas me van. Pero Erick, mira, muchacho, ya, párate. Jeremy, ya dale. Jeremy, párate ya. Mira. Yo necesito un cafecito. Tú pareces como cuando no llega el colegio. Literal. ¿Y cuándo llegó el lunes? Ya, quítalo. Y después de que ya monta, tío. Mira, niño, ya no. Sí, yo estaba así. En el albedillo. Si no hay gente también. Y si es este también, no me importa. No me importa, soy rebelde, no. De tu lado no me interesa, llévame. Y de aquel lado estaba lloviendo. Pues yo de aquel lado. Yo sé, sí. Y estaba lloviendo de aquel lado. Y pasamos por un puente y de ahí dejó de llover. Yo dije, guau, la naturaleza. Yo dije, coño, para que ustedes vean. No se ve. Esperado en la naturaleza. Oye, no, no, nadie sabe lo que se hizo, de verdad. Sí, me ha pasado en el campo una vez. No. Yo me subí al techo y yo veía un lado lloviendo, otro y yo hacía de que. Sí, no me mojé así, ¿verdad? Naturaleza fuerte. Tú sabes que en Venezuela hay un lado de la carretera donde es así, como que tú vas pasando y tú sabes que hay una zona donde va a llover. Y después no está lloviendo. De aquel lado. Dios, explícanos eso, no lo entendemos. No estamos haciendo. ¿Ves? No entendemos. No, lo que pasa es que la lluvia le está dando un chance a ustedes. Lo de este lado. Mira, sí. Pasa. Sí, sí. Y no está lloviendo de aquel lado, ya estoy alto ya. Anoche una lluvia, pero anoche. Sí. La noche. Ay, mira, güey. Ah, no, la noche a mí me gusta porque el frío, pero la mañana no me gusta cuando hay que ay, salir. Ay, sí, no, porque te achocha. Sí. Como lo que está en sueño. No, yo que me levanto achocha. Yo creo que me quiero levantar, tú sí, sabes. Sí, sí. Entonces está fuerte. No, y me acosté temprano, gracias a Dios. La mañanita por las 3.
Ay, sí, pero déjame beberme. Mira, mi amor, aquí hay más leche que café. Se ve como blanco. Ay, no, espérate, está amargo. La vieja. Este no está amargo. Dije café amargo. ¿Quién bebe? Pero que este no está amargo, María. Sí, está amargo. Ay, sí, porque yo soy loquito. ¿Tú no has dormido? ¿Tú no has dormido? Sí. María. Yo dormí. Gracias, amor. Todo. Él tiene como mucha energía. Yo dormí. Tienes como mucha energía. A las 4 yo me dormí. Tienes mucha energía todavía, no has dormido nada. Está bien. Eso no importa. Lo importante es que estamos vivos, ¿verdad? Sí. Sí. Yeah. ¿No la he probado, mi amor? Es que no puedo María, quemarme. No te cojas nada personal de este muchacho. No, ella sabe que yo la amo. Ya, ya somos amigos nosotros. No conocimos el viernes. No. Bueno, el jueves. Sí, el jueves, ¿verdad? ¿Tú a él, mira? ¿Tú estaba... No, tú no estabas en Altiz. Tú sí, tú estabas en Altiz. No. Ah, pues fue el viernes que no conocí. Todo depende del le día. Le querías poner un día más a tu amistad. Exacto, no. Quería sumarle. Dije, para que el año se dé un día antes. Cuando cumple un año, que sea antes del año. Sí, ay, Dios mío, qué bonito. Mira, y cuando se acabe la Navidad, ese sí, arbolito tenemos que quitarlo nosotros. Sí, tú. Bueno, tú eres bueno, tú eres el nuevo. Tú. ¿Y lo tengo que quitar yo? Tú eres. Me di esa pata. Lo bajo ahí, lo tiro ahí. Hay que guardarlo en tu casa porque no tenemos lugar para guardarlo. Ah, no me ofende. Ya tengo arbolito para el diciembre que viene. No, guardarlo. No, que yo no sé guardar. Yo tomo prestado y robo. Vamos a ver, ¿qué dijo papi? Yo robo. Mira, entonces hay que escuchar ese programa. Vamos, sí. Tienes que educar. Pero que yo no he escuchado ni la primera. No, no importa, escucha la segunda. Sí, ¿cómo? Hace 8 minutos. Ya 93 minutos. Ah, pues se levantó. Él estaba aburrido. Bueno, atención, Gustavo Almanza. Le mandamos a la mujer de Anuela. Ahora, eso es. No, lo dije yo, lo digo acá. Por si acaso. Bueno, Anuela no va a ver este video, pero. Para ella, pues, como llegar a 12, ¿eh? Caballero. Buenos días, familia dominicana. Sí, saludos. El equipo de Jessica en punto se dio cuenta el viernes que somos capaces de llevar el programa sin Jessica. Entonces le vamos a dar en febrero una semana libre a Jessica. Y nosotros nos vamos a ir para Estados Unidos y vamos a transmitir desde Estados Unidos porque ella no puede. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. El viernes, porque nosotros nos dábamos sin Jessica el viernes. Estábamos en la cena de Navidad y entonces yo hice los anuncios y ya nos dimos cuenta que podemos sobrevivir sin ella. En la fiesta, pero... Sobre todo en la fiesta de Navidad. Bebiendo. Bueno, me dan romo y yo sin ella. La semana entera. Pero es una buena iniciativa realmente, Jessica. Tuve control. Me gustó. Sí. Siento que está haciendo todo en sus manos. Exacto, podemos. Que sea dos vasitos de ella. Ah, bueno, lo que nos llevaron, tú viste esa cosa ya. Ajá. Dos o tres de esos, sí. Hombre, no, mira, cada vez que entraba al baño pasaba algo divertido. Usted estaba en contra de mí, porque yo vi que reconocido subió un video de nosotros. Ay, donde yo no estaba. O sea, yo iba a decir nosotros, pero yo no estaba. Yo que reconocido en una película. Parte un segundo para grabarte y yo no sabía quién era y le dije, ya va, estoy conmigo. Sí, tú. No sabía qué era. ¿El reconocido estaba allá? Ay, Jesús, tan chulo. Pero yo pensaba que tú sabías, pero yo te vi. Cuando le dijiste, espérate un momento. Lo que pasa es que porque tú sabías. Tanta y todo el mundo estaba comiendo. Tú te habías parado ya. Dame un momento sí. Cuando me pare te despide, sí. Pero yo pensaba que tú sabías que lo reconocido. No. Todo el mundo estaba comiendo. Y no, vamos para arriba. Y nos pusieron en el caption Jessica Pereira con sus colaboradores. Yo no doy cuarta, Jessica. Ni le doy golpe. Ni le doy golpe. Bueno, ya me activé. Tabú, mi amor, que yo voy a decir ese tabú. Vamos a hacerlo así. Se la cogemos, le llamaba a Gladys, que era manager de Yairín. No, ay. Dramático. Ay, eso. A mí lo que pasa es que esa gente. Yo no aprendí a hacer eso, Fiorella. El Fiorella. O sea, que era el ex-manager de Yairín. Sí. Ah, no, Fiorella. Hay que hacerlo. Fiorella, ¿qué? Yo no tengo miedo a poner la boca así. No aprendí a hacer eso. Es como que hablé sobre así. Pero si querías algo de Chelche, de chino. Eso es que está inyectado, ¿eh? No es que yo la pongo. Ah, es que están así. De fábrica, son de fábrica. De fábrica del cirujano. Yo me pongo siempre el pelo rizo y yo me la puse en la boca. Mira, Fiorella. Vale, vamos a llamarlo. Dale, mi amor, ya la gente sí, de la cama. ¿Cómo la cama? Así que está pendiente. Mira, me acaban de escribir. Jeremy, di lo que estabas diciendo. Diablo, Eric, tú quieres ponerme en el ojo del huracán. Yo soy una persona chistosa. Todo lo que estabas diciendo. No, yo no he hablado. Yo estoy aquí con sueño. No, se nota. Atívate, pero habla tú de lo que estás hablando. ¿Qué estás hablando? Eso, no entiendo. ¿Yo por qué le dieron premio a Sabrina aquí al lado? ¿Sabrina? Sabrina. ¿Me extraña Sabrina? Aquí al lado.
La Sabrina de Oh, tú mi popping. Siento que actívate que era loco con Jeremy. Eso no me lo esperaba. Ahora me gusta. ¿Qué? Por eso, actívate así. Actívate cuando no lo hacen caso, comienza a acabarlo. El cuando me... ¿Es verdad? Tú lo has hecho. Ah, pero bueno, pero con la sintosis. No, mi amor, no, en verdad no. Ah. Me falta mucho porque tú me gustas. Seguro. Mucho, 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 mucho. Está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Esto parece 12 corazones. Yo pensé que tú eras una emisora. No, aquí ponemos a Sabrina al agua, hace mi pop. Ay. Cuando quieran. Ay, actívate. Vamos, amor, gente, de una vez. A tablet. Bueno, yo la tomaría también, no importa. Ahorita le traigo una cacona. Ay, tráigale la cacona. No me pude conseguir una, así como para ver la vaina de ella. Me iba a caer. Tráela, amigo. No tengo. Yo puedo. Ay, mi mochila. ¿Sí? Si tú quieres ser creativo. Me voy a robar. Todo lo creativo que él quiera. Sí. Pero tráelo. Hola, si sigues aquí, suscríbete a mi podcast, Rubias de Farmacia. Entrevistamos a Jessica y tenemos muchos videos chulos. Ve allá.